Bueno, para comentarles que ustedes pueden tejerla así en el señor oso o si no en esta hermosa osita. Simplemente van a cambiar el color de Michi para ambos, ¿sí? Algo importante que quiero resaltar en este tejido es que este punto bajo, miren, que tiene el señor oso, es en la forma tradicional del punto bajo. Pero esta hermosa osita tiene el punto bajo de una forma diferente. ¿Sí? Es simplemente tomar el crochet y ponerla por encima, ¿no? La hebra va a ir debajo. Yo les voy a estar mostrando, enseñándoles a cómo tejer este punto. Es la diferencia. A ver, miren la diferencia. Y ustedes pueden aplicar también este punto para diferentes proyectos que tengan. En esta ocasión yo usé este nuevo punto. Es un punto bajo, pero de otra forma. ¿Sí? Nuestra pequeña amiguita. Está preciosa. Nuestra preciosa osita se encuentra en la posición de sentado. Miren. Así. Vamos a tejerla, ¿ok? Es un osito de apego para los pequeños o para alguien especial. Vamos a empezar realizando un anillo mágico, una cadenita y vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a jalar para cerrar el círculo de esta manera. Y ahora para la segunda vuelta hicimos la primera. La segunda vamos a realizar un aumento. Miren, vamos a tejer tomando de esta manera. El crochet va adelante, la hebrita de debajo. Tomo la hebra y la paso. Y ya tengo un punto bajo. Lo marco. En ese mismo punto voy a realizar otro punto bajo. Y así, en cada punto estoy realizando un aumento. Y al finalizar esta vuelta número 2, voy a tener un total de 12 puntos bajos, ¿sí? Tomando de esta manera. Así hasta llegar a la parte final. Ahora continuamos con la vuelta número 3. Retiro el marcador. La secuencia es 2 puntos bajos. 1. Lo marco. En el siguiente 2. Y en el que sigue voy a realizar un aumento. Así, toda la vuelta. Y al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 16 puntos bajos. Listo. Terminando la fila número 3, ahora para la fila número 4, las 5 y las 6, vamos a realizar punto por punto los 16 puntos bajos. ¿Sí? Nos vemos ahí. Miren. Vamos a contar los puntos. 1, una fila, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, para la fila número 7, retiro el marcador. La secuencia es 2 puntos bajos y una disminución. 1, lo marco. En el siguiente,
2, miren que sale como cruzadito nuestro punto, y voy a realizar una disminución. Tomo la hebrita delantera de este primer punto. Ahora me voy en el siguiente, tomo también la hebrita, mira, tengo 3 aritos, tomo la lazada, pero normalmente tomamos de esta manera, ya no estamos tomando es así. Entonces vamos a tomar por debajo la hebra por debajo, y ahí sí voy a jalar, pasar por 2 aritos y tengo ya 2, o nuevamente por esos 2 aritos. De esta manera vamos a realizar toda la vuelta, y al finalizar la vuelta número 7 vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos a continuar la vuelta número 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 con los 12 puntos bajos que son alrededor, ¿sí? Hasta el número 20. Listo. Así nos tiene que quedar nuestro bracito de nuestro osito. Miren, aquí queda pomposito y luego se va en forma recta. Y este punto es hermoso en la otra forma del punto bajo. Muy bien, continuemos, ¿sí? Vamos a realizar la colita, anillo mágico. Una cadenita. Ahora voy a montar 6 puntos bajos dentro de ese anillo mágico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Voy a cerrar el círculo y aquí voy a continuar en forma espiral. Ahora realizaremos un aumento en cada punto. Voy a marcarlo en ese mismo punto, un punto bajo. Me voy en el siguiente, realizo un aumento. Ahora en el otro punto, un aumento. Miren que estamos tejiendo tomando la hebra por debajo del crochet. Así. Y al finalizar esta vuelta número 2, que estamos realizando aumentos en cada punto, vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Así. Vamos a jalar esta hebrita para cerrar el hoyito completamente. De esta manera. Ahora para la tercera vuelta, retiro el marcador, voy a realizar un punto bajo en cada punto. O sea, voy a tener los 12 puntos bajos. Siempre marcando para no perder nuestro primer punto. ¿Sí? Toda la vuelta con 12 puntos bajos. Terminada la vuelta número 3 y para comenzar la vuelta número 4, la secuencia es un punto bajo y una disminución. Tomo una hebrita delantera, del siguiente punto también la hebrita delantera. Cojo hebra por debajo del crochet y paso por 2 aritos y paso por 2. Esta secuencia lo vamos a repetir toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 9 puntos bajos. ¿Sí? Continuemos. Mira, está saliendo bonito nuestra colita de nuestro osito. Para finalizar la colita, mire, me voy aquí en el siguiente punto, tomo hebra, voy a realizar un punto deslizado, cadena y ya terminamos con la colita. Ahora voy a dejar hebrita para poder coser en el
cuerpo. De esta manera. Aquí vamos a rellenar un poquito nada más para que quede pomposa. Vamos a tejer las piernitas de nuestro oso. Nudo deslizado. Voy a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Ahora dejo esta primera cadena, me voy en el segundo. Y voy a realizar un punto bajo. Me dirijo en la siguiente cadena. Un punto bajo. Que ya son 2. Me voy en el siguiente. Son 3. En el siguiente. Un punto más. En total son 4. 4 puntos bajos. Y aquí en esta última cadenita vamos a realizar 4 puntos bajos en ese mismo huequito. 1, 2, 3, 4. Ahora seguimos tejiendo y esto está haciendo que podamos girar. Vamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Aquí en este último punto voy a realizar un aumento, es decir, 2 puntos bajos en ese mismo hoyito, así de esta manera. La primera vuelta la terminamos con 13 puntos bajos. Vamos para la segunda vuelta. Tomo la cadena, realizo un aumento. Voy a marcar para no perder mi punto de inicio. Ahora continuamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Aquí en el siguiente, en el punto que sigue, un aumento. En el que sigue, realizaremos otro aumento. Es decir, 2 puntos bajos en ese mismo huequito. Continuamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en este último, un aumento. Es decir, 2 puntos bajos en ese mismo huequito. ¿Ve? Ya llegamos a la parte donde hemos comenzado. Ya estamos en la vuelta número 2. Para regresar a la vuelta número 3, ya bueno, antes aquí tenemos ya 17 puntos bajos. La 3, vamos a realizar 2 aumentos. Este es el primero. Lo marco. Me voy aquí en el siguiente punto, también realizo un aumento. Ya tengo los 2 aumentos. Continúo con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Continúo. Un aumento. Vamos en el siguiente con un punto bajo.
en el siguiente un aumento. Ahora 5 puntos bajos. 1, 2, 4, 5 puntos bajos. En el siguiente un aumento. Y nos queda un punto en el cual vamos a realizar un punto bajo. Listo. Ya terminamos la vuelta número 3 y vamos a tener un total de 22 puntos bajos. Vamos para la vuelta número 4. Vamos a realizar un aumento. Lo marco. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un aumento. Miren. De esta manera, continuamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Ahora continúo con un aumento. En el mismo punto, un punto más. En el siguiente, un punto. En el siguiente un aumento. En el siguiente un punto. En el siguiente un aumento. Y continúo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos para finalizar esta vuelta número 4. Ahora tengo 27 puntos bajos. Ya, la vuelta número 5, 6 y 7 vamos a realizar punto por punto los 27 puntos bajos, ¿sí? Entonces nos vemos en la vuelta número 7. Mire, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vueltas. Ahora nos vamos para la número 8. La secuencia es 9 puntos bajos, pero yo estoy usando este hilito como marcador. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8 y uno más, 9. 9 puntos bajos, ¿sí? Ahora vamos a continuar con 8 disminuciones. Las disminuciones son tomando hebritas delanteras. Tomo uno, del siguiente punto tomo otro. Tomo la hebra por debajo de mi crochet y paso por dos y paso por dos. Eso es una disminución. Vamos en la siguiente. Dos. Tres disminuciones, cuatro disminuciones, cinco disminuciones, seis disminuciones, siete disminuciones y 8 disminuciones. Y vamos a finalizar con 2 puntos bajos. 1 y 2. ¿Ve? Ya llegué donde he comenzado. Ahora, la vuelta número 9. La secuencia es 7 puntos bajos. Vamos a marcar. Así. 7 puntos bajos. 1.
2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora continuaremos con 4 disminuciones. Ahora ve, solamente tomando hebrita trasera. Una disminución. Continuamos. Dos disminuciones. Tres disminuciones. Uno más. Cuatro disminuciones. Y vamos a terminar con puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro puntos bajos. Marcamos. Ahora, para la vuelta número. Ahora, atentas aquí. La vuelta número 10, 11, 12, 13, 14 y 15 vamos a realizar punto por punto. Aquí tenemos un total de 15 puntos bajos y vamos a realizar también hasta la fila número 15. ¿Sí? Nos vemos ahí. Bueno, terminada la vuelta número 15, ahora para empezar la vuelta número 16, la secuencia es 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora vamos a realizar una disminución. Esa va a ser la secuencia para toda la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución. Y aquí me quedan 12 puntos bajos. Ahora, la vuelta número 17 y 18 vamos a seguir con 12 puntos bajos, ¿sí? Y terminamos ahí en la vuelta número 12. Miren, y ya finalizada nuestra patita de nuestro oso, nos va a quedar de esta manera. Ve aquí como hemos hecho disminuciones. Un poco menos el ancho. De esta manera. ¿Sí? Vamos a realizar dos. Bueno, vamos a contar. Aquí. Aquí es donde hemos comenzado. Aquí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 vueltas. Aquí solo vamos a finalizar con un punto deslizado y una cadena. Y vamos a cortar hebra de esta. Anillo mágico, una cadenita, 6 puntos bajos. Ya saben, los puntos que vamos a ir tomando son de esta manera. El crochet va a ir adelante y la hebrita debajo. Sí, por encima está yendo. 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar el círculo. Ahora voy a realizar un aumento en cada punto. Vamos a ir marcando. Voy a usar este hilito del otro color.
y voy a realizar en cada punto un aumento. O sea que al finalizar voy a tener un total de 12 puntos bajos, ¿sí? Toda la vuelta. Vamos por la segunda vuelta. Este hilo rosadito es mi marcador, voy a marcarlo y realizo un punto, un aumento. Eso es la secuencia, un punto, un aumento. Toda la vuelta y al finalizar esta vuelta número 3 voy a tener un total de 18 puntos bajos. Ahora continuamos con la vuelta número 4. La secuencia es 2 puntos bajos, 1, 2 y en el que sigue un aumento. Esta secuencia, toda la vuelta y al finalizar esta vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 5 y antes voy a fruncir este hoyito de acá. Voy a poner mi marcador y vuelta número 5. 1, 2, 3 y en el que sigue un aumento. Esta es la secuencia para toda la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento y al finalizar vamos a tener 30 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 6. Pongo mi marcador que es un hilito de otro color. Y la secuencia es 1, 2, 3, 4 puntos bajos y en el que sigue un aumento. De esta manera, toda la vuelta y al finalizar esta vuelta número 6 vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Finalizada la vuelta número 6 con 36 puntos bajos, ahora me voy para la fila número 7. La número 7 voy a realizar punto por punto, que es un total de 36 puntos bajos, ¿sí? La vuelta número 7. La que sigue, la vuelta número 8, 9, 10, 11, 12 y 13, voy a realizar punto por punto los 36 puntos bajos, ¿sí? Continuemos, seguimos avanzando. Ahora vamos a tejer el cuerpo y la cabeza de nuestro oso. Miren. Paso a paso, ¿sí? Para no perdernos de ningún punto. Entonces, vamos a seguir tejiendo. Ahora realizaremos el cuerpito de nuestro osito. Vamos. Bien, ya terminé y estoy en la vuelta número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora me voy para la vuelta número 14. Voy a marcar. Y la secuencia es 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos y una disminución. Paso la hebra por 2 y por 2. Esta secuencia la voy a repetir toda la vuelta. Y al finalizar esta vuelta número 14, lo que voy a tener es 30 puntos bajos. Listo, terminé la vuelta número 14, tengo 30 puntos bajos. Ahora, la vuelta número 15, voy a repetir punto por punto los 30 puntos bajos. Así que vámonos por una vuelta más. Así, de esta manera. Punto por punto hasta terminar toda la vuelta.
Ahora, la vuelta número 16, la secuencia es 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y 3 puntos bajos y una disminución. Así voy a realizar toda la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución, toda la vuelta, y al finalizar esta vuelta número 16 voy a tener 24 puntos bajos. Ahora, y la vuelta 17 y 18 voy a repetir con 24 puntos bajos también. Nos vemos ahí. Listo, ya terminada la vuelta número 18 con 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 19. Pongo el marcador. La 19, la secuencia es 2 puntos bajos, 1, 2, y en el siguiente voy a realizar una disminución. Así, esta es la secuencia. Voy a repetir toda la vuelta y al finalizar voy a tener 18 puntos bajos. Ahora, para ya terminar la vuelta número 19, terminamos con los 18 puntos bajos. La 20, tejemos punto por punto 18 puntos bajos. Y ahí vamos a dejar hebra para poder coser a la cabeza. ¿Sí? Terminamos con un punto deslizado y una cadenita. Y voy a cortar hebra. Bueno, terminada la vuelta número 20 con 18 puntos bajos, hemos rellenado con algodón. Ustedes van a ver la contextura. Y ahora, para finalizar, vamos a realizar un punto deslizado, así, una cadenita, y cortamos la hebrita. Dejamos más o menos larga porque esta vamos a coser a la cabeza. Lista, esa sería el cuerpo terminado. Ustedes lo pueden apreciar. Ahora vamos a continuar con la cabecita. Aquí sí, ojo, ojito, vamos a tejer punto por punto, pero miren. Listo. Tejeremos la cabeza. Anillo mágico. Una cadenita y vamos a poner 6 puntos bajos dentro de ese anillo. 1, 2, 3. Ustedes saben que estamos tomando la hebra por debajo del crochet. 4, 5, 6. Eso va a ser un aspecto diferente en cuanto al punto bajo. Listo, ya tenemos los 6 puntos bajos. Vamos a poner un marcador. Yo estoy usando esta hebrita. Ustedes pueden usar el otro marcador también. Y vamos a realizar aumentos. Aquí, primer aumento. Segundo aumento. Así toda la vuelta. Y al finalizar vamos a tener 12 puntos. Ya tenemos los 12 puntos bajos, pero algo que quiero mostrarles es que la cabecita lo estamos empezando de esta parte. Vamos a ir tejiendo en forma espiral, así, hasta llegar a la parte de la vuelta detrás de la cabeza. Y aquí vamos a cerrar con una aguja, ¿sí? Entonces estamos empezando por la naricita, ¿ok? Vamos para la tercera vuelta.
pongo el marcador. La secuencia es un punto bajo y en el que sigue un aumento. Así. Voy a repetir esta secuencia toda la vuelta y al finalizar voy a tener un total de 18 puntos bajos. Ahora, estoy en la vuelta 1, 2, 3, la vuelta número 4 y la 5. Vamos a repetir punto por punto los 18 puntos bajos, ¿sí? La 4 y la 5. Bueno, terminada la vuelta número 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, la vuelta número 6, vamos a comenzar realizando 6 aumentos. Marco y en este primero, un aumento. En el siguiente, dos aumentos. Tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos y seis. Listo, hice seis aumentos. Ahora vamos a continuar punto por punto hasta llegar donde hemos marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Ahora, nos vamos para la vuelta número 7. Marcamos. La secuencia es un punto bajo, un aumento. Esto vamos a repetir toda la vuelta. Un punto y en el que sigue, un aumento. Así, de esta manera. ¿Sí? Un punto, un aumento. Vamos a repetir por 6 veces. ¿Sí? Ya tenemos aquí, esto es el primero. La secuencia es un punto, un aumento. Ese es el primero. Vamos a repetir 6 veces. Ya tenemos 1. 2, 3, 4, 5, 6 veces. Ahora voy a continuar punto por punto hasta llegar donde he marcado, que son 12 puntos bajos. ¿Sí? Punto por punto. 1, 2, 11, 12 puntos bajos. Ahora marcamos. Para la vuelta número 8, la secuencia es 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Ya, esta secuencia también lo voy a repetir por 6 veces. Hasta aquí. 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y luego ya, para llegar hasta donde marqué, vamos a realizar 12 puntos bajos.
Nos vemos aquí entonces. Bueno, ya finalizada la vuelta número 8, ahora para comenzar ya la vuelta número 9, 10, 11 y 12, vamos a hacer punto por punto. Sí, los 36 puntos bajos. Hasta la número 12. Nos vemos ahí. Bien, miren. Ya estamos, la carita de nuestro osito se está notando. Vamos a contar. Este es el primer punto, primera vuelta. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 vueltas. Ahora nos vamos para la número 13. La vuelta número 13. La secuencia es 5 puntos bajos y un aumento. Pero antes voy a marcar y voy a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el punto que sigue voy a realizar un aumento, es decir, 2 puntos bajos en ese mismo, en este mismo huequito. Listo. Esta secuencia la voy a repetir toda la vuelta. 5 puntos bajos, un aumento. 5 puntos bajos, un aumento hasta finalizar. Y cuando finalicemos esta vuelta número 13, vamos a tener un total de 42 puntos bajos. Ahora, para comenzar ya la vuelta número 14, 14, 15, 16 y 17, vamos a tejer punto por punto los 42 puntos bajos. ¿Sí? Ok. Ya terminamos con la vuelta número 17. Ahora, para comenzar la vuelta número 18, la secuencia es 5 puntos bajos. Vamos a marcar y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y una disminución. Disminución son tomando hebritas delanteras, cojo hebra, paso por dos aritos y por dos. Esta secuencia la vamos a repetir toda la vuelta, 5 puntos bajos, una disminución, y al finalizar esta vuelta número 18 vamos a tener 36 puntos bajos. Ahora comenzaremos con la vuelta número 19. La secuencia es 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir toda la vuelta y al finalizar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Seguimos tejiendo. Ahora vamos para la vuelta número 20. La secuencia es 1, un punto bajo, 2, en el siguiente otro punto, 3. 3 puntos bajos y una disminución. Ustedes saben que las disminuciones son tomando hebritas delanteras. De esta manera, cojo hebra, paso por dos y paso por dos. Entonces, la secuencia es 3 puntos bajos, una disminución. Repetimos toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 24 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 21. Vamos a hacer la secuencia de
dos puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Esta secuencia también la vamos a repetir toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 18 puntos bajos. Ahora, la vuelta número 22, la secuencia es un punto bajo. Yo estoy usando esta hebrita como marcador y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Así. Esta secuencia también la vamos a repetir toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 12 puntos bajos. Bueno, aquí ya hemos echado el algodón dentro de la cabeza y para finalizar con la vuelta número 23, lo que vamos a hacer es disminuciones en toda la vuelta. Aquí. En total van a ser 6 disminuciones que vamos a realizar. Así. Vamos a hacer disminuciones toda la vuelta. Ya terminé con las 6 disminuciones. Ahora para poder cerrar, he insertado la hebra en la aguja. Y vamos a tomar solamente las hebritas delanteras. Todo el círculo, todo así, girando para poder fruncir y cerrar esta parte ya de la cabeza. Así, de esta manera. Una vez que ya está todo, vamos a jalar lentamente. Miren, se va cerrando el círculo. De esta manera va a quedar fruncida y cerrada. Entonces simplemente vamos a proceder a esconder esta hebrita larga que nos ha quedado. Dar unas cuantas puntaditas y listo. Y cortamos la hebrita. Ya tenemos nuestra cabecita de nuestro oso terminado. Miren, así va a quedarles. Ahora yo les voy a enseñar también a cómo darle forma. Miren, esta forma que tiene la cabecita, ¿ves? Aquí ya la tiene, pero no es bien pronunciada. Entonces vamos a trabajar. Y ya, vamos a hacer lo que es la expresión de la carita, de la naricita, de los ojitos para poder ubicarlos. Y ya, miren, aquí está la vuelta 1, 2, 3, 4, en la 5, ya donde está comenzando los aumentos. Ahí vamos a colocar nuestra aguja. Ahí vamos a jalar el hilo. Y antes ya tengo un nudito. Y vamos a esconderlo. Aquí vamos a darle una puntadita. Así, de esta manera. Y nos vamos a ubicar en el siguiente, acá, al frente. Más o menos donde está terminando ya la... Aquí. Donde están... empezando los aumentos, ¿sí? Entonces vamos a pasar el hilo con la aguja y vamos a jalar un poquito porque ahí le vamos a dar esa expresión. Y de la misma manera aquí vamos a dar otra puntadita. De esta manera, ¿eh? Los ojitos van a quedar hundiditos, que ahí vamos a colocarlos. ¿Sí? Nuevamente jalo un poquito y vamos a regresar por ese punto donde hemos empezado. De esta manera.
Así. Así nos va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer es punto por punto vamos a ir, pero nos vamos a ubicar en la parte de abajo ya. A ver, en esta misma dirección. Mira, la dirección está aquí, pero vamos a irnos una o dos puntaditas más. Ahí, ¿ve? La dirección está aquí. Dejamos una fila más y ahí. Ahí, vamos a cruzar de esta manera. ¿Ve? Y nuevamente de acá. Volvemos a esta parte. Así, vamos a fruncir un poquito. Y nuevamente. Así, hasta llegar hasta donde está el otro ojito. Hasta ahí. Así. Así vamos a trabajar. Y aquí miren que va a quedar un poco como dándole forma y expresión a la carita. Entonces simplemente ya vamos a proceder a esconder esa hebrita. De esta manera, mis tejedoras hermosas. Ya luego simplemente vamos a pegar los ojitos así, de esta manera, ¿sí? Entonces continuemos, vamos a tejer ahora las orejitas. Anillo mágico, cadenita. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de ese anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar el círculo y ahora nos vamos para la vuelta número 2. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento. Un aumento en todos los puntos. Si son 6 más los aumentos que vamos a realizar, tendríamos un total de 12 puntos bajos. Ahora toca la vuelta número 3. Un punto, un aumento. Un punto, lo marco y en el siguiente un aumento. Esta secuencia voy a repetir toda la vuelta. Y al finalizar esta vueltita número 3, lo que voy a tener es un total de 18 puntos bajos. Así es. Listo. Ahora, la vuelta número 4, 5 y 6, voy a repetir los 18 puntos bajos. ¿Listo? Ya terminé. Tenemos 1, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Lista. De estas vamos a tejer 2 piezas para unir a la cabecita de nuestro osito. Bueno, ya teniendo todas las piezas, ahora vamos a proceder a coser y a pegar cada pieza. Sí, en esta ocasión vamos a hacer una osita. Entonces yo tengo este michicito y una florcita en puff. Sí, ustedes lo pueden encontrar también aquí en nuestro canal. Vamos a pegar y vamos a realizar a nuestra osita. Miren, estamos haciendo a nuestra osita. Ya pusimos su michi y también su florcita en forma de puff. Le vamos a dejar aquí el link. Ahora vamos a bordar la naricita.
y vamos a ubicarnos en esta parte y tomar cerca la altura de los ojos. De esta manera. Y nuevamente aquí. Así. Así vamos a bordar todito hasta tener pomposa. Así. Vamos a bordar, nos ponemos en el centro del arito y sacamos. Así. Así vamos a ir bordando, vamos a ocupar toda esta parte y vamos a llenarlo con el hilo, ¿sí? Bueno, ya finalizada, hemos tejido pieza por pieza y también ya hemos cosido pieza por pieza. Bueno, primero vamos a coser el cuerpo a la cabeza. ¿Se acuerdan que dejamos hebra paso por paso? Y van a coser ustedes punto por punto toda la cabeza unida al cuerpo. Luego van a tejer, van a coser, perdón, los bracitos. Los bracitos en forma caidito, así. Dejando una fila, lo cosen. Y también lo agarran unas puntaditas aquí para que el bracito no se pueda levantar y se quede un poco firme ahí, ¿sí? Además, el relleno que tiene el bracito es solamente hasta aquí, ¿sí? No se rellena completamente todo, sino hasta aquí, más o menos dejando cuatro filas, ¿sí? Los piecitos también de la misma forma, se rellena solo hasta aquí y lo demás se deja libre. Y eso se cose, ya miren ustedes cómo estamos dejando el espacio. Ustedes van a ponerlo así, en la posición de sentado, y ahí van a coser, ¿sí? Entonces, luego proceden a coser las orejitas, que también está, a ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la número 11 van a ustedes coser. Y esto tiene que ir así, en forma de caidito. No es derecho, sino caidito. ¿Ve? Y está terminando en otro punto. Está empezando en el 2 y terminando en otro punto. Así. Y de la misma manera va a terminar la otra orejita. ¿Sí? Luego pegamos los ojitos. También cosimos el adornito en punto puff, sumichi. Y la colita respectiva. También punto por punto vamos a ir cosiendo. ¿Sí? Entonces, esto sería todo. Bueno, me parece que es un proyecto muy bonito. Y es un osito y una osita de apego, ¿no? Tenemos ya al señor oso. Este osito lo he tejido con un broche de 2.5, que es un poco más pequeño. Y miren el otro que es de 3 milímetros. Es más grande. ¿Sí? Así, de esta manera. Bueno, Dios te bendiga y que puedas terminar este proyecto y que puedas seguir viendo los demás videos también que vamos a ir subiendo. Que actives sobre todo la campanita de notificación. Por favor, nuestra osita les está pidiendo. Bueno, eso sería todo.